Bueno, gente, bienvenidos todos a un nuevo video. Que en este video voy a hacer algo diferente. Pero antes de empezar con el video, quiero decir dos cosas bastante rápido, así no lo hago tan largo. Primero que nada, que me sigan en mi Instagram, que es muy importante, porque acá aviso cuando estoy en directo en Twitch, que juego contra ustedes. Así que síganme por acá, que eso, no se van a perder de ningún stream y van a poder jugar contra mí muchas veces, ¿ok? Así que eso, Iván Cotcerro, me pueden seguir ahí. Y lo segundo, que lo quiero hacer rápido, es que Interpavos volvió a abrir. Estamos acá en Fortnite, ¿ok? Si lo ven invertido, ¿ok? Si lo ven dado vuelta al Fortnite, lo hice a propósito. Que bueno, para lo que voy a hacer sirve. Hoy lo que voy a hacer es algo que hice hace unos meses atrás. Que bueno, seguramente alguno de ustedes lo vio que lo hice, pero eso, había contado y lo publiqué en Twitter hace como 5 meses atrás de cuánta plata yo había gastado en Fortnite, más o menos. Que es algo que la verdad que me da mucha intriga porque antes era de gastar mucha plata. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es ir a mis skins y voy a contar cuánto gasté en skins, ¿ok? Obviamente no voy a contar ni estas tres de hielo, que son del pack, que creo que valía, creo que $30, si no me equivoco. Que no las voy a contar, obviamente. No voy a contar las del pase de batalla ni nada. Simplemente las que compré en la tienda a $20. Esas son las que voy a contar. Y vamos a hacer una suma más o menos de cuánta plata gasté entre todas. Las doradas, las moradas, las verdes, las azules y las verdes, ¿ok? Voy a hacer la cuenta de todo. Así que eso, voy a ir contando. O sea, lo quiero hacer rápido el video para que no hacerla larga y que no les aburra, ¿ok? Sé que a muchos de ustedes les interesa esto de cuánto gasté y también les interesa ver todas mis skins. Así que eso, como vieron, invertí la cámara del Fortnite para que me puedan ver el inventario entero porque antes lo había grabado y estaba mi cámara arriba del inventario. Así que la di vuelta, digamos, para el otro lado y ahora ven todas las skins bien y acá a la izquierda la ven en grande. Así que eso, voy a ir contando más o menos cuántas tengo doradas y eso, lo voy a poner en modo rápido así no se aburren. Así que vamos para ahí. Ok, amigos, acabo de contar todas las doradas y tengo 25, ok, 25 doradas. Así que poniéndole que valen 20, ya saben que las skins doradas valen 20. Acá está, por ejemplo, esta que no me la compré. Está a 20, 2.000 pavos, que son $20. Voy a hacer la cuenta más o menos de eso, de cuánto vale en, o sea, 25 por 20, obviamente. Así que lo vamos a hacer rápido acá para que ustedes lo vean. Acá mismo lo voy a poner. Y vamos a hacer eso, ¿ok? Voy a ir acá y voy a poner 25 por 20. Da una suma de $500, ¿ok? 500. Yo ya les digo, le va a impresionar cuánto gasté. Hasta a mí me impresiona. Yo a día de hoy no meto plata a Fortnite. Estos pavos que ven son por el tema de las stores y eso, que es mucho más barato. Pero antes sí metía, por ejemplo, salía una skin dorada y yo metía 20. O sea, compraba lo de 25, esto de acá, y me compraba una skin. O sea, era muy gorila lo que hacía y que a día de hoy no lo hago y me arrepiento, obviamente. Pero eso. Bueno, en doradas tenemos 500, así que eso, si se impresionan, yo también me impresioné, ¿ok? Así que eso, $500 en doradas. Ahora vamos a ir, ¿ok? Lo voy a anotar esto, los 500, y ahora vamos a ir a contar el tema de las moradas, ¿ok? Bueno, gente, decirles que me había olvidado de cambiar escena y había grabado el conteo de todas las moradas tapando todas las skins, así que lo voy a volver a hacer. Y bueno, eso, así ustedes lo ven, ¿ok? Así que voy a volver a contar todas las moradas. Ok, acabo de contar todas las moradas y son 44. Lo conté de vuelta por las dudas para el tema de asegurarme. Así que son 44. Voy a ir a la calculadora de vuelta, ¿ok? Yo ya lo había visto el precio, pero cuando vi la escena no la había cambiado y no se veían las skins. Así que ahora voy a cambiar a esta escena, así ustedes lo ven. Y vamos a hacer 44 por 15, ¿ok? Que son las moradas que valen $15. Vamos a darle y son $660. Así que lo voy a anotar acá en el bloc de notas. Ahí está, $660. Ahora lo que tengo que hacer es pasar a las azules, que las azules valen 1.200 pavos, que serían $12. Así que eso, voy a hacer el conteo también de las azules y a ver cuántas skins hay. Así que vamos para ahí.
Ok, amigos, acabo de hacer el conteo y son 35, ¿ok? Creo que valen todas menos esta y esta, que son las que te dan el... que te daban hace tiempo en la Season 1, creo que era. O no me acuerdo muy bien, pero sé que estas no se compraban. Así que eso, 35. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a ir a la calculadora. Voy a poner escena. Ahí está. Vamos a poner la C. Vamos a poner 35 por 12. Ahí está. 420. Vamos a ponerlo en el blog de notas también. $420. Ay, amigos, esto es lo que es. Ahora vamos a contar las verdes, que son las últimas, ¿ok? Las que quedan. Así que vamos a contarlas. Ok, amigo, hice el conteo. 24. Ok, 24 skins. Así que voy a... Bueno, no se vio en la escena, pero bueno, son pocas. Lo voy a cambiar ahora para que las vean. Rápido. Ahí está, perfecto. Son todas las 24 son compradas. O sea, no, nada te regalan. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 skins. Ok. Así que voy a ir a la calculadora. Y les voy a mostrar. Vamos a hacer... Ok, vamos a hacer 800, ok, vale cada skin. Así que eso, hay que hacer la cuenta de 800 por 24, ok, 800 por 24 vamos a hacer. Ahí está, 800 por 24 es igual 19.000, a esto quedaría en $192, ok, quedaría. Así que vamos a anotar acá, 192. Y ahora vamos a hacer la suma de todo. Acá lo tengo anotado, como ven, lo que tocó cada vez. Ustedes igual pueden pasar para atrás a verlo. Bueno, gente, y ahora hay que hacer la cuenta. Acá voy a pasar el bloc de notas donde tengo todo anotado. El precio de cada cosa, con las doradas, con las moradas y eso. Así que vamos a hacer la cuenta. Lo que hay que hacer es traer, y como ven acá, 500 la primera. Así que vamos a hacer 500 más 660 más 420 más 192 es igual. Tirando todos los garca esto. Bueno, amigos, aprovecho rápido el final de este video para decirles que me sigan en Twitter, ¿ok? Que en Twitter estoy publicando muchas cosas, ¿ok? Aviso cuando estoy también jugando con Vigor por acá. Les digo qué onda, como tipo, les agradezco mucho por el apoyo en Twitch y demás. Acá también les estoy retuiteando todo lo que ustedes me tuitean. Es mucho más fácil que les conteste por acá. Así que síganme, que es CodeGamingTV en Twitter. Y bueno, les repito que si me siguen en Instagram me ayudan muchísimo. Y si van a seguir a Interpavos y participan de los sorteos y compran pavos, se agradece mucho también. Así que eso, amigos, más nada que decir. Muchísimas gracias por todo el aguante. Dejen un like si les gustó el video. Compártanlo. Y nada, amigos, muchas gracias por todo, posta. Así que eso, nos vemos en la próxima. Chau.